saludar a Jorge Gómez Naredo y a Alina Duarte. Alina, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco, Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista, también miembro de esta familia sin censura. Pero antes de saludarlos y decirles buenas tardes, ¿quieren que haga enojar a Alina Duarte? ¿No tendrá por ahí el video de Mariana Gómez del Campo que fue a la OEA a visitar al mugre, perdón, al magro, mi querido David? Échelo y con eso vamos a arrancar para dejar la víbora chillando. Saludos desde la Organización de los Estados Americanos. Como les dije, hace más de 15 días que ocurrió la tragedia de los 40 migrantes asesinados, vengo aquí a denunciar el crimen de Estado que se dio en México y que hasta el día de hoy el secretario de Gobernación no ha rendido cuentas, ni tampoco el director del Instituto Nacional de Migración. Otra vez a la OEA, mi querida Alina. Conste que sé qué puede ocurrir cuando se tocan estos temas. La risita yo sé que es más de mentar madres, pero bueno. Buenas tardes, mi querida Alina. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo ves a panistas como Mariana Gómez del Campo, que seguramente aprovecha para pedir la libertad de Julian Assange en la OEA, o seguramente aprovecha para pedir justicia por el incendio de la guardería ABC, guardería en la que tienen o tenían intereses sus familiares? Digo, nada más para hacerte enojar aún más. Venga, Alina, ¿cómo ves estos esfuerzos golpistas, entreguistas y traidores a la patria de panistas como Mariana Gómez del Campo? Pues mira, hay que recordar, ¿no? Mariana Gómez del Campo se ha dedicado a articular justamente a la derecha mexicana con la derecha latinoamericana. Ella ha sido muy cercana a Lilian Tintori, ¿no? Una de las opositoras por excelencia en Venezuela, a través de fundaciones del expresidente Pastrana de Colombia, con Mario Vargas Llosa. Es decir, ha estado dentro de la región aglutinando a todos estos sectores durante muchísimos años. No es nueva, de hecho, es una gran internacionalista de la derecha, Mariana Gómez del Campo, y no sorprende que recurran otra vez a la OEA por decimoquinta ocasión. Hace unos meses veíamos ahí a la dirigencia del PRI, del PAN, del PRD visitando a Almagro, y es ahora nuevamente Mariana Gómez del Campo quien recurre hasta Washington, a una de las instituciones, yo creo que más serviles en este siglo XXI a los intereses del Departamento de Estado. En algún momento creo que se había logrado diseminar esta idea de que la OEA representaba los intereses de Washington en la región, sobre todo después de los 60, 70, ¿no? Que pues nace esta OEA, pues al final ya sin tanta diferencia entre la izquierda y la derecha, ¿no? O sea, digamos, ideológicamente había sido aplastada la izquierda, entonces no se cuestionaba a la OEA. Sin embargo, en los últimos años lo que hemos visto, y es bien interesante, porque ojalá, a mí me encantaría que Mariana Gómez del Campo se encontrara nuestra embajadora ahí en la OEA, Lucelena Baños, ha sido contrario a lo que ellos van a ir a decir, ¿no? Mariana Gómez del Campo, seguramente ya sabemos el speech que se va a aventar ahí en la OEA. Bueno, nuestra embajadora en realidad ha confrontado directamente y en múltiples ocasiones a Luis Almagro, hoy quien se encuentra bajo investigación, quien la han cuestionado, incluso algunos congresistas demócratas que a veces se dicen muchos de izquierda, pero son incapaces de cuestionar este personaje siniestro. Bueno, ahora Luis Almagro también está siendo cuestionado por un sector de los demócratas, no solo por cuestiones de, y además es ridículo porque la investigación a lo interno de la OEA que se está haciendo tiene que ver con que presuntamente tenía una relación amorosa con una subordinada. Sin embargo, ahora los congresistas lo que ponen sobre la mesa es que es un personaje que estuvo directamente implicado en cuestiones de alteraciones democráticas, como en el golpe de Estado en Bolivia en 2019, o también en el seguimiento de los últimos años también de la vida democrática en Honduras, en donde
pues obviamente en un principio se negaba a evidenciar quién era Juan Orlando Hernández, quien hoy está también acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, este personaje es a quien van y le piden favores, con quien se reúnen, y yo creo que ya está, esto muestra también un nivel de desesperación brutal de tener que recurrir a figuras con las manos manchadas de sangre solo porque está en Washington. O sea, yo no sé a quién convencen, si dentro de la misma derecha Luis Almagro ya no tiene legitimidad alguna, a quién pretenden convencer, qué alianzas quieren hacer. Yo creo que esto es, la verdad, hasta crítico para ellos, ¿no? O sea, no sé qué pretenden, o si la OEA fue su excusa para viajar a Washington o hacer otros encargos, porque definitivamente creer que esto va a tener una repercusión incluso dentro de la militancia panista, la verdad lo dudo bastante, Vicente. Ahora ya que te hice enojar a ti, déjame hacer enojar a Jorge Gómez Naredo, a quien también le mando un abrazo. Estoy viendo lo que circula en redes sociales, Jorge, de lo que tú también estás alertando en el Estado de México, porque ya hay un llamado por parte de la mismísima candidata del PRIAN, del PRIAN Reder, amigo Alejandra del Moral, a reventar el proceso electoral o a cometer fraude o lo que sea. Así básicamente quiere aplicar la de haya sido como haya sido. Tenemos el video, vamos a ver y escuchar. Pon su lugar en la batalla y haga lo que sabe hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. Salgan y ganen la elección, que tiene mucha candidata y tendrá mucha gobernadora. Muchísimas gracias, valientes. A ver si entendí bien, Jorge. Hagan lo que saben hacer, queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. Válgame Dios, revelador de Alejandra del Moral, la candidata del PRIANRED rumbo a las elecciones en el Estado de México, la contrincante pues política de la maestra Delfina Gómez, Jorge. Sí, es hagan lo que tienen que hacer para bien o para mal. Entonces, y después lo otro es queremos ganar, no queremos una conducta, una constancia de buena conducta. Yo creo que es muy interesante esta declaración que se hizo en días recientes de la candidata del PRI, PAN y PRD a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, porque lo que hay es una desesperación, me parece, acerca de cómo están las circunstancias, ¿no? Cómo están las encuestas, cómo está el contexto y cómo está la situación electoral en una de las entidades, bueno, la entidad más grande del país en cuanto a número de personas, porque pues no levanta su campaña. O sea, por más intentos que tratan de hacer, por ejemplo, Claudia X González y toda esta sociedad civil que fue a apoyarla y que dijo que era una candidata prácticamente ciudadana, e incluso por ahí que hasta dicen que estéticamente, ¿no? Lo dijo este señor que no recuerdo cómo se llama, bueno, Belauzara, ¿no? Que estéticamente es mejor que Delfina. O sea, en estas cosas ya de una desesperación, porque simplemente pues no levanta la campaña. Ahora, sí me parece muy grave la forma en cómo lo está mencionando, porque es una incitación a elaborar prácticas detestables, prácticas que son típicas de el priismo del Estado de México, y hay que recordar en el 2017. El 2017 fue una de las elecciones más sucias que haya habido en épocas recientes en este país, donde hubo intimidación por parte del PRI hacia la campaña también de Delfina Gómez, donde hubo una cantidad de irregularidades enormes en cuanto a compra de votos, en cuanto a llevar a la gente a votar, en cuanto a trampas, donde las instancias electorales, tanto estatales como nacionales, dejaron y prácticamente legalizaron y legitimaron lo que había sido un claro fraude electoral, ¿no? Incluso hay un video que hace Andrés Manuel López Obrador unos minutos, horas después de terminada la elección, donde explica cómo fue el fraude, dónde fue, en qué lugares, cómo operaron. Pero sí, es una entidad donde el PRI ha estado constantemente
que nunca ha dejado de gobernar, pero que además utiliza estas prácticas terribles y que este llamamiento que hace Alejandra del Moral a sus seguidores, a los priistas que están ahí, a las personas operativas, me imagino que estaban en ese evento, donde dice pues prácticamente, pues no, que no nos importe la ley, que no nos importe hacer cumplir la legislación electoral, hay que ganar la elección a como dé lugar, y sí me parece que es un grave, y va a ser un reto también esto para las propias autoridades electorales, tanto del Estado de México como las nacionales, que ya tienen una nueva cabeza, que tienen a una consejera presidenta distinta en el INE. Entonces, va a ser un gran reto, pero aquí la intención es que hay una desesperación por parte del PRI de perder esta elección, que esa desesperación las lleva a tener este tipo de declaraciones y que en esa desesperación pues ellos pueden, o la intención que podrían tener es reventar la elección en el Estado de México y hacer pues lo que hicieron hace prácticamente 6 años, cuando pues la candidata de Morena va muy adelante en las encuestas y parece ser que pues esta desesperación de no poder levantar de Alejandra del Moral la hace decir tales acciones, que pues prácticamente es, hagan fraude, señores, que nos interesa ganar esta elección. Bueno, yo creo que la entendimos mal, mi querido Jorge Gómez Naredo, porque en realidad al que debemos de escuchar y escuchar bien es a Alito Moreno, el presidente nacional del PRI. Escuchen, vean a Alito Moreno que dice, somos un partido serio, en el PRI tenemos ruta y destino claro. Don Alito, pues yo tengo otras versiones como la de Alejandra del Moral y eso no habla necesariamente de un partido serio. Vamos a ver, escuchar. El PRI tiene su agenda son los ciudadanos, son los priistas, es México. Que en el PRI estamos completos, que tenemos nuestros consejos, que tenemos nuestros dirigentes en los estados, que tenemos nuestros dirigentes nacionales, que tenemos gran coordinador en el Senado de la República, gran coordinador en la Cámara de Diputados, diputados locales, alcaldes, tenemos Comité Nacional, estamos firmes y listos, y vamos a trabajar por darle certeza y certidumbre a la militancia priista, a la ciudadanía y a nuestra coalición. El compromiso indeclinable del partido, de nuestra dirigencia, de respaldar y de fortalecer las acciones afirmativas, de los derechos y luchas alcanzadas, pero sobre todo... Bueno, mucho choro de Alito Moreno, pero yo pregunto, don Manuel Añorbe, el otro día que estuve en el Senado, ¿por qué corrió cuando me vio? Yo sé que acababa de sonar la alerta sísmica, pero ¿por qué si me vio regresó al recinto sin que nos dieran autorización? Tanto miedo a que le haga preguntas uno así fuertecitas. Y luego Rubén Moreira, el exgobernador, ahí anda. Pues sí, los mismos panistas han criticado a Rubén Moreira. A ver, tienes otra vez el video de Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, cuando era legislador hace años que rescatamos, mi querido David, échalo. Que posiblemente termina, diputado, sí, digo. A Humberto Moreira, Rubén Moreira, en el fraude que se le hizo a los coahuilenses para Acción Nacional, pero para el pueblo de México es de interés nacional. Por ello, bueno, ahí está el partido serio señalado por Marco Cortés cuando era legislador. Y ante esa oposición estamos, mi querida Lina. Ayer hubo pasarela con los candidatos aspirantes a la candidatura de El Va por México. Le dicen unidos a esta organización. En fin, unidos bajo el sello de la mafia política, mi querida Lina. Esta mafia ni Al Capone la tenía, de verdad, ¿eh?
Es una, de verdad, cuando veía. Está buena esa, está buena. Cuando veía ahí a la sobrina de Gortari, a Claudia Ruiz, Ruiz Massieu Salinas, a Beatriz Paredes, ¿no? A toda esta gente que yo decía, bueno, fueron y rascaron de ultratumba, ¿no? Para sacar lo peor de lo peor y lo pusieron ahí en el escenario. De verdad es interesante ver el momento que vive esta derecha electoral. Más bien lo preocupante es que justamente no logran aglutinar a ese sector de la población, ni siquiera las derechas internacionales, ¿no? O sea, hay como un revoltijo, hay, no tienen aglutinados ideológicamente un sector, tampoco lo tienen aglutinados electoralmente, tampoco lo tienen incluso en cuestión de ciertos sectores de la burguesía, ¿no? Que tampoco están de lleno con ellos, muchos de ellos incluso están con la 4T. Entonces, hoy hay de verdad un guacamole de la oposición que está todo revuelto, que no sabe para dónde, que tienen que reciclar, ¿no? O sea, ¿qué discurso van a decir? Este es el nuevo PRI, cuando en realidad vemos que son exactamente el mismo viejo PRI, lo único nuevo, si acaso, es el saco que se puso Alito, el vestido que se compró Ruiz Massieu, porque en realidad no hay novedad, ni en sus propuestas, ni en el proyecto que quieren conducir. A mí me preocuparía, en todo caso, la ruta que van a tomar estos partidos como Movimiento Ciudadano, o sectores aún más radicales. Yo, por ejemplo, no veo que sean mayoría, por fortuna, las Américas Rangel, ¿no? Con discursos totalmente protofascistas que salivan al ver golpes de Estado, que quieren que ocurra eso aquí en México, que son transfóbicas, que difunden un discurso de odio tremendo. No son mayoría. Sin embargo, empiezan a tener cada vez más eco, no en su bancada, sino dentro de un sector de la población que les aplaude, que son abiertamente golpistas, antidemocráticas, ¿no? Con tendencias, insisto, fascistas. Y ahí es donde habría que preocuparnos en cómo desde estos espacios también empezamos a incidir dentro de la gente que, si bien electoralmente puede o no estar con la Cuarta Transformación, sí asumir que se necesita un espacio de debate, de crítica, autocrítica, de análisis, de poner absolutamente todo sobre la mesa. Y eso pues, justamente lo que está ocurriendo en Coahuila, ¿no? Lo que va a ocurrir seguramente en los próximos meses también de elección de candidato o candidata presidencial, de por medio tendríamos que estar hablando de los proyectos de nación que se quieren construir, porque esto es definitivamente es su proyecto personal, ¿no? O sea, estas personas que se ponen ahí en el estrado a decir, de aquí va a salir el próximo candidato o candidata presidencial, evidentemente sabemos que eso no va a ganar, pero su apuesta yo creo que es de largo plazo, ¿no? Es de aquí a ver qué sale en 2030 y cómo derrotan a la izquierda, así que a ver cómo le hacen para sobrevivir estos años, pero sobre todo, ¿qué hace esa militancia, si es que todavía existe, prianista, ¿no? De derecha, ¿a qué le van a apostar al ver que sus partidos, sus apuestas electorales, no les está ofreciendo absolutamente nada? Hoy el presidente anduvo con todo, Jorge Gómez Naredo, lo mismo habló de la farsa del INAI, como él mismo lo puso en esos términos, como, y lo voy a poner yo también en esos términos, la farsa de Carmen Aristegui, dos temas fuertes y que al presidente no le tembló ni la mano ni la voz para hacer claros sus puntos y sus críticas. Sí, hoy en la mañanera habló de este instituto del INAI. Yo creo que hay que también tener muy claro que digamos, los gobiernos neoliberales en México crearon una estructura para continuar gobernando, incluso cuando no tuvieran el control del gobierno, del poder ejecutivo, es decir, del proceso electoral, ¿no? Es decir, crearon institutos donde podían imponer políticas que, aunque no estuviera un personaje de su, digamos, neoliberal ahí gobernando, pero sí pudiera estar incidiendo en este tipo de políticas. Y creo que hay muchos institutos que, además de ser costosos, pues tienen esa función. Incluso también estos grupos conservadores pues se adueñaron de espacios dentro de el Poder Judicial, dentro de organismos también de la sociedad civil, y es desde donde han creado presión
Y creo que el presidente entiende perfectamente que son estos espacios que son financiados por el Estado, pero que actúan abonando a continuar con políticas neoliberales o incluso, bueno, en este caso también que lo menciona, que son organismos muy costosos, ¿no? Porque al final la transparencia, si bien la política, la estructura, este instituto, pues quienes se encargan de establecer la transparencia, pues son las propias instituciones, ¿no? Entonces es también esta cuestión que tiene que ver con la cuestión del ahorro, que yo recuerdo mucho cuando Andrés Manuel decía, pues es que el gobierno o los gobiernos anteriores proporcionaban recursos a organizaciones de la sociedad civil para, digamos, atender cuestiones con niños de la calle o personas en situación de calle, y eso se supone que también lo hacía el Estado, ¿no? Entonces generaba una doble estructura, generaba y se gastaba más, y entonces, pues sí, la sociedad civil, los ciertos sectores de la sociedad civil que se hacen llamar, pues muy contentos, ¿no?, con los gobiernos priistas y panistas, pero, pues por supuesto que se le estaba financiando. Entonces, creo que sí es una cuestión que tiene que ver con eso, lo que menciona el presidente, con una cuestión de ahorro, y también con una cuestión de que ahí están enquistados grupos conservadores y grupos neoliberales, ¿no?, que no han querido irse. Y bueno, en el caso de Aristegui, pues es una cuestión que tiene el presidente, que lo menciona constantemente, ¿no?, que ha sido un engaño la cuestión de Carmen Aristegui. Y yo creo que Carmen Aristegui ha perdido muchísimos seguidores, muchísima audiencia, de gente que tenía en ella una voz de referencia, hacia periodísticamente hablando, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien, ¿no?, cuando hubo dos veces, ¿no?, que la corrieron, ¿no? Primero creo que primero fue de W Radio, después de MBS, y como la gente se organizó y la gente fue a protestar y la gente pidió que se les reinstalara, y hubo una especie de movimiento para que no se acallara la voz de Carmen Aristegui, pero ha ido, creo que en muchos momentos, traicionando muchas de estas personas que creían en ella, y yo creo que Andrés Manuel, pues en ese sentido, es pues, lo que menciona, ¿no? Al final, creo que los espacios y las investigaciones, muchas veces que son, ni siquiera son investigaciones periodísticas serias que ha establecido Carmen en sus programas, pues hacen o abonan a lo que ha dicho hoy y lo que ha repetido muchas veces el presidente López Obrador. Mi querido Jorge, ¿por qué no cerramos aquí la mesa de diálogo y agradeciéndoles que siempre estén al pendiente para dialogar, para exponer sus puntos ante la audiencia de Sin Censura? ¿Por qué no cerramos con la información, Jorge? Sí, sí. Bueno, pues estoy en la información de las redes sociales, ¿no? Correcto. Sí, estoy en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo, y pues ahí apoyamos a Proyecto Polemón, que está en web y que sus redes sociales son Revista Polemón, tanto en Twitter como en Facebook. Yo colaboro lunes, miércoles y viernes en Diario Basta y pues coordino el periódico Regeneración, que ahora se está repartiendo y que ya pronto va, estamos planeando ya el siguiente número, y pues acá también Sin Censura, querido Vicente, un saludo muy fuerte a Lina, y bueno, pues a ti y a todos los que hacen posible Sin Censura. Me dio mucho gusto verte el sábado, mi querido Jorge, allá en la Ciudad de México. Ya me estás amarrando, ¿verdad? Me estás dando trabajo. Bueno, es que andan tan ocupados que yo sé que se les complica tanto a ti como a Lina, por ejemplo, para hacer un espacio propio, pero siempre está ahí la posibilidad, y yo agradecido por todo lo que a Sin Censura, pero no quito el dedo del renglón, mi querido Jorge. Te mando un abrazote. Mi querida Lina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, también hay que cerrar invitando a la gente a tus trincheras, mi querida Lina.
Me gusta cómo dudó Jorge diciendo mi información, ¿verdad? Yo, bueno, la información que quieras darnos, Jorge, no solo tus redes sociales. Aquí es bienvenida. Pues también pueden seguir en Twitter como @AlinaDuarte_, en Instagram @AlinaDuarte, en facebook.com/AlinaDuarte Periodista, y todos los días aquí en Sin Censura. Y también aprovecho para invitarles nuevamente, el día viernes van a venir los familiares de Julian Assange a las 5 de la tarde. Se va a proyectar este documental de Ithaca que narra la vida, de sobre todo del padre de John Shipton, en su camino tratando de liberar a Julian, y a las 7 de la tarde tendremos una charla con ellos ahí en Avenida Guadalupe 64, a 2 cuadras de Metro Pantitlán. Así que bueno, ahí también los esperamos. Y pues también, Vicente, te mando un abrazo a ti y a toda tu familia, esperando que también pues tu papá se recupere pronto, así que ánimo, mucha fuerza, y aquí andamos para lo que se ocupen. Les mando un abrazo a ti y a toda la audiencia, y a ti, querido Jorge. Muchas gracias, querida Alina. Nos vemos pronto, Jorge. Gracias. Cerramos aquí la mesa de diálogo. Y oiga, yo sé que viene Jorge Armando Rocha. Solamente quiero, por información, para transparencia y orientación, he confundido ayer, porque hemos estado cerrando transmisión con cada programa y volvemos a abrir transmisión con los espacios. No fue una transmisión continua como lo hemos estado intentando en otras semanas. Mire, le voy a pedir su paciencia y que nos apoye pasando la voz. Lo que vamos a hacer aquí a continuación es cerrar la transmisión y volver a abrir otra transmisión para Jorge Armando Rocha, que viene a informarnos a tuitazos, y así se hará con el transcurso del día. Lo que buscamos es ver si logramos poner al algoritmo de nuestro lado, porque estamos un tanto escondidos, por decirlo de alguna manera, en YouTube. Así que le encargo que me ayude dándole like a esta transmisión, que después de cerrar regrese con Jorge Armando Rocha, y así sucesivamente con el equipo que viene después, los compañeros Jonathan Pérez, Camila Martínez, Ivette Castillo y Sus Barrera, las mesas de diálogo con el querido Marcelino Gómez Brenes, el maestro Luis Guillermo Hernández, el querido maestro Jaime Hernández. Espero que también se quede durante toda la noche para Stephanie Lavalle, para que vea las entrevistas que estamos presentándole en Sin Censura Nocturno. Por